Retomamos la aplicación en la que creamos nuestro primer componente. En este ejemplo hemos incluido la plantilla dentro del componente, pero podemos hacerlo también fuera para poder personalizarla en cualquier momento. Veamos cómo. Así que nos situamos encima del tag script de apertura y escribimos esta plantilla en la que como puedes ver simplemente creamos una plantilla HTML a la que damos una ID con la que posteriormente podemos referenciarla para que Vue sepa cómo encontrar la plantilla. Así que lo que nos queda ahora es sustituir esta parte para indicar esa plantilla. Con lo que ahora el componente quedaría como aquí lo vemos. Si lo ejecutamos en el navegador vemos que el resultado sigue siendo el mismo, pero ahora la plantilla ya no se encuentra dentro del componente lo que nos permite personalizarlo de modo mucho más sencillo. Por ejemplo, supongamos que queremos usar la template que hemos creado, mi plantilla, una vez más, pero mostrando un texto diferente. Los componentes View cuentan con una opción llamada Props, que también podemos denominar atributo Props y que podemos utilizar para pasar datos a los componentes hijos. Así que modificamos nuestro componente y a esta opción props le pasamos una nueva propiedad a la que llamamos mensaje. Ahora vamos a la plantilla y tenemos que sustituir el mensaje como un string por una llamada a la propiedad mensaje del componente. Y ahora en el tag del componente, Inicio: Le llamamos en este caso, vamos a poder incluir el mensaje personalizado que queramos. Por ejemplo, algo como esto, que como vemos, inmediatamente se refleja en el navegador. Los componentes View cuentan con otra opción, otro atributo llamado Data, pero a diferencia de lo que hemos visto hasta ahora, este atributo solo puede recibir una función, no puede recibir un string. Así que si escribiéramos algo como esto tendríamos un error. En su lugar debemos escribir una función como esta. Con lo cual contamos con una nueva propiedad llamada nombre que de nuevo podemos referenciar en nuestro componente. Si ahora nos situamos donde tenemos el párrafo del mensaje, podemos sustituirlo por algo como esto cuya salida vemos inmediatamente en el navegador. Terminar diciendo que como puedes ver hemos incluido todos los párrafos dentro de un div de un elemento dip. Al utilizar varias propiedades tenemos que colocarlas siempre dentro de un elemento HTML, un dip o tag name, por ejemplo. Si no lo hacemos así tendríamos un error.